equipo va a buscar más hacia adelante la portería de Dorados. Y si tiene puntería, sí, va a golear. Y aquí va Dorlan Pavón, espera Cardona y Funes Mori. Cardona, el colombiano, gol. Mauricio mete el cuerpo, un taconazo inteligente. ¡Aquí está el empate! Me parece que Sosa ha salvado a Morelia. Cuando... Después se hizo sentir de manera importante. Vean esta de Tamay. Con las manos. Lo hizo bien para Oribe. Cecilio Domínguez parecía falta. Vean la pisadita. Y adiós dijo Cecilio. Por este lado Luna. Luna. Orozco, el remate de Orozco. Se va a un lado del arco de... Benilla, Benilla que filtra, aquí está el primero, sale el arquero, talón punteado adentro. ¡Gol! ¡Gol de Morelia! Nadie ahorita nos dices por quién ingresa. Marcos Gómez abriendo la pelota, vamos a ver, Cerda, Cerda dentro del área, mano a mano, mano a mano, cae un hombre, saca el tiro, gol. ¡Gol! Es que tiene velocidad, el jugador de Chivas y Cruz Azul y Atlante, rompe cadera, se mete en el área, otra vez bonita, a segundo palo y después ahí con mucha sangre fría Zamudio le mete el pecho a las balas y le deja para Agustín Marchesín. Va a lanar la marca de Noya sobre Pedrosa. Le queda la pelota ahí, Pedro Galese, contra remate. Travesaño Galese. Y de manera increíble se salvó el equipo de Veracruz. En tierra de nadie, Güemes va, aprieta, muerde, pero la tribu sale jugando bien y bonito, con clase. Distancia, no mejor para Lara, ahora sí Argüelles de zurda. Y Domínguez responde, contra remate, Domínguez otra vez en pardo por el centro, entrega la pelota, el disparo de Neira. Atención con Neira, antes el cruce defensivo. De manera perfecta parece barriéndose Francisco Rivera. Y evita el primero del partido. Sigue Guido, quítate Flores. El balón lo tiene en el tiro, gol. ¡Golazo! ¡Golazo de Cholos! ¡Golazo de Henry Martín! ¡El de Mérida, Yucatán! ¡Le pegó pero sólido a la pelota y la metió! Hay terreno para poder meter el centro antes del cruzamiento. Todavía la oportunidad. ¡Dos oportunidades, sí señor! ¡Gol! ¡Gol! Centro que no se puede dar, la va a pelear Zamudio, le pega de pierna derecha, el rebote que quedaba para Manu, pero le rebotó en el pecho, y Gabriel que prolonga, contra golpe de la tribu, dos contra uno, William que aguanta, dos contra uno, el disparo, golazo. Paso cruzado inatacable para Marchesín. Goran Mata 3-1 Gozanchono. Un contragolpe de auténtico manual, digno de destacarse en cada una de las intervenciones que tuvo.